Deja tu huella con Yaral. Esta es la segunda parte de la historia de Elmer. Ese joven, Hermes Álvarez, el segundo apellido, Rodríguez. Rodríguez. Ese niño a quien nadie le apostaba un centavo y hoy tenemos un testimonio hermosísimo. Primero una felicitación por parte de su colegio. ¿Cómo fue eso, Jesusa? Pues eso fue, yo me lo esperaba el mismo del SENA, del El técnico. instructor. El instructor del técnico me mandó un mensaje en la noche de felicitar. Como no tenía mi número en mi celular, me lo mandó, fue a Elmer. Déjenme, me lo pasó. Felicitando por el mejor proyecto que tuvo él a nivel mundial, nacional. A nivel nacional. Nacional. Y me contaba ahorita que algunos de sus compañeros, bueno, ninguno quiso Sí, hacerse con él porque era sí, Elmer. sí. Elmer no tenía una capacidad para Ajá. hacer, Un porque él cuando trabajo. nació, nació con una condición Discapacitación. especial, una discapacidad. ¿Y cómo fue eso, Elmer? Pues porque. Que los 10, que quedó dentro de los mejores proyectos. ¿Cómo fue eso? Pues porque el proyecto mío se trataba de elaboración de un compostaje, de cómo hacer un abono ¿Sí? a base de residuos de los peces, a base de conchas, a base de cosas orgánicas. Y entonces vieron eso, vieron eso y les parecieron, en la sustentación, pues les parecieron interesantes, Lo que interesantes. pasó fue que nosotros estamos aquí aprendiendo porque si aquí Fudo llega y nos manda este técnico para también de las plantas, porque son una ¿cómo llamamos? Una zona trópico seco, ¿sí? Entonces nosotros también estamos aprendiendo a lo que hacer abono y Abono. todo. Y él me dijo, mamá, tengo que hacer el trabajo del abono para el colegio. Y el profesor me dijo que tenía que tener todo eso. Entonces él dijo, mamá, lo quiero hacer con los residuos Los pescados. de los pescados. Dele, listo, yo le ayudo. Porque yo siempre le ayudaba, le dije, Y listo. ese fue el proyecto Listo. que quedó dentro de los mejores, Mejores, sí. Elmer. Y bueno, ¿cómo proyecta? Lo primero. Bueno, esa proyecta y proyecto, pero bueno, no importa, me emociono muchísimo. ¿Cómo ven ustedes esto en un futuro inmediato? Pues el futuro mío es dejar a Elmer que él tenga una capacidad de lo que él quiere aprender, lo que es Sí, qué, agropecuaria. agropecuario, porque él necesita eso. Yo estoy aquí, como le digo, yo aquí estoy de paso. Dios me mandó un niño así y Así de de especial, así de especial espectacular, así de y yo lo y inteligente. yo lo que único que digo es que a mí me felicitan. Digo, yo no lo hice sola, lo hizo fue mi Dios. Yo Qué también lindo testimonio. Veo las cosas y yo me quedo sorprendida porque yo digo, lo que llevamos, venga, lo que llevamos nosotros en el momento ¿Aló? con Giovanni, mi persona, que llevamos ese dato, eso ¿Aló, Toñito? sufrimiento cuando estaba pequeño, ¿no? Porque nosotros no sabíamos que él iba a querer con nosotros. Bien acá. Sí, Nosotros no yo me acuerdo sabíamos. que cuando conocí a Elmer de pequeño, pues siempre la condición de él era que no Hace bajo. sabíamos si vivía, si no vivía. Bueno, ay, se me metió un dedito como siempre. No sabíamos qué iba a pasar con él. Y la verdad, ver esos progresos cada vez que venimos aquí a Guaduas, a la vereda de Bueno, ¿qué Guaduas pasa, tío? en cercanías del Zulia, del municipio del Zulia, San Cayetano, en San el Cayetano. San Cayetano, ¿no? Ah, Y verlo cada mira, día tío, con ¿qué pasa? esa proyección de él, con Qué ese bueno. anhelo. Y hace un año me dijo, yo muy pronto voy a sacar adelante mi Sí. bachillerato y voy a estudiar la Le digo. parte de sistemas, la parte de sistemas, Sí, yo le digo, pero yo le ahora me digo. dice, no, yo la verdad me he enfocado por la parte agrónoma y le dije, te felicito, mi Sí, corazón, tío, sí. porque en la pandemia supimos más que nunca la importancia. La Sí. importancia. Allá está Elmer contestando una llamada, muy contento. Y Sí. bueno, Jesús, ¿a qué apoyo le pide usted a las personas que ven este espacio? A Pues Deja el tu apoyo huella. de nosotros es que para nosotros aquí salir al pueblo, a Cúcuta, bregamos por la salida, pero no puede ser una moto porque él no es capaz de manejar una moto. Entonces nosotros, él lo único eso, que nosotros, pues, como digo, él se ganó una beca. Una beca, él gana una beca, Él ganó claro, una beca, espectacular, él ganó una beca por acá, divino. por Fudo, por la Termo Tasajero. Se la dieron. Por el desempeño, Ah, por el bueno. trabajo, por todo lo que él hizo. Sí, Por todo lo bueno. que él hizo, entonces él tiene la beca.
Vamos a decir entonces, deja tu huella con Yaral, bueno. Porque esa es una familia, una mamá y un hijo. ¿Qué deja huella? Elmer, deja tu huella. Divino. Él está trabajando. A ustedes muchísimas gracias por compartir esta nota, una nota hecha con cariño, sin edición, pero siempre con el corazón. Felicitaciones para Elmer y para su mamá. Elmer, deja tu huella. Y el papá también, que Joanny, que después, ay, nos pela, da una pela aquí. No, Joanny, porque sin Joanny, como nosotros, yo digo, los papás son la base, los dos papás, sí. Y le pido siempre, eso es lo que le voy a decir, y les pido a aquellos papás que tienen unos hijos especial, no los abandonen, no los abandonen, tampoco abandonen a la mamá, porque ellos no tienen la culpa, solamente Dios sabe por qué la manda. Solamente Dios sabe por qué son las cosas. Pero, y mamá, no abandone a sus hijos, porque en el trayecto que vi con Elmer y que estuve, vi muchos niños abandonados y me daba ese dolor. Ese dolor me daba bastante de ver a esos niños abandonados, de que necesitan un apoyo de sus padres. Eso es lo que a mí me dolía más. Un abrazo para la mamá. Por eso que fue que salí adelante. Salimos adelante fue por eso. Eso, un aplauso. Dios los bendiga. Deja tu huella con Yaral.